Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. A las 6:54 de la mañana les damos la bienvenida a toda la información del estado del tiempo para el Valle de Aburrá, aquí en Clima 24/7. El día de hoy queremos comenzar, pero con información astronómica, pues el día de hoy tenemos el plenilunio, más bien la fase de luna llena, la cual podemos apreciar en el 100% de su magnitud. Ya la teníamos aproximadamente entre el 90%, también se veía muy grande. Varios sectores lo reportaron a través de nuestras redes sociales, pero el día de hoy la podemos apreciar en su fase de luna llena. La invitación, como siempre, es a que nos compartan esas fotografías a través de arroba clima24-7. Entrando de nuevo en materia meteorológica, pues les cuento que amanecemos con predominio de tiempo seco en todo el Valle de Aburrá. Las temperaturas, por si pasamos antes a la imagen satelital, volvemos de nuevo a las temperaturas en ese momento. Y les cuento que tenemos 19 grados centígrados en el norte sobre el Parque de las Aguas, 20 sobre Girardota, así como en Copacabana, y sobre el occidente apreciamos que tenemos sobre San Javier 18 grados centígrados, al igual que en Altavista. Los valores que ustedes aprecian al lado derecho y el menor tamaño de los valores de temperatura corresponde al pronóstico esperado, la altura máxima que se podría presentar el día de hoy en esos lugares. Pero continuamos entonces en el centro, donde tenemos 21 grados centígrados, una de las temperaturas más altas a esta hora. También tenemos 20 sobre la Universidad Nacional y el Estadio, 21 igual sobre el Jardín Botánico, 18 sobre el Parque Biblioteca España y 19 en Las Palmas. Ya sobre el oriente cercano, lo que tenemos son 12 grados centígrados en Piedras Blancas, al igual que en Santa Elena. Si vamos para el sur, encontramos en Itagüí 18 y por último sobre el municipio de Caldas 18 grados centígrados. Pero concentremos por un momento en la nubosidad y miremos cuál nos acompañó en las últimas horas sobre el territorio nacional. Aquí vemos que desde el inicio de la madrugada teníamos nubosidad de mediana altura, la cual podemos apreciar acá en color amarillo en ese momento, en la cual conforme transcurría la madrugada fue perdiendo extensión, perdiendo elevación también, al tiempo que sobre esta parte, que es la región pacífica y también parte del departamento de Antioquia, ocurría lo contrario. La nubosidad en esta parte del país fue ganando altura, ganando extensión también, incluso llegando a superar los 5.000 metros de altura sobre el tope de las nubes, lo cual ustedes podían identificar por el color amarillo de dicha nubosidad. Pero si conocemos ahora el vapor de agua, encontramos que se da que tenemos dos influencias claramente marcadas sobre el país. La primera corresponde a corrientes de aire que nos llega desde el oriente, viene en dirección oriente-occidente y viene arrastrando entonces, viene generando más bien mayor disponibilidad de dicho vapor sobre esa parte de la Amazonía y sobre esa parte de la región andina. Pero la segunda influencia que tenemos, si acercamos la imagen acá un poco, pues corresponde a una influencia que nos llega desde el océano, tanto desde el norte como desde el sur, ingresa al continente por el océano Pacífico, generando entonces mayor disponibilidad de vapor de agua sobre este departamento, que es el departamento del Chocó, así como sobre Antioquia, sobre todo sobre el Urabá antioqueño, como podemos apreciar en esta imagen. Pero teniendo en cuenta toda esa información, pues conozcamos cuál es el pronóstico que emite el CIATA para el día de hoy. Esperamos entonces que durante la mañana continúen las condiciones de tiempo seco, pero para la tarde esto varía bastante. Pero lo que esperamos es una media probabilidad de lluvia, es decir, algo cercano a un 60% de probabilidades de que tengamos episodios de lluvia, sobre todo el Valle de Aburrá. Ya durante la noche esperamos entonces baja probabilidad de lluvia en el norte para Barbosa, Girardota, Copacabana, media para Bello. Sobre el municipio de Medellín esperamos baja probabilidad para el oriente, pero media sobre el centro y sobre el occidente. Y sobre los municipios del sur esperamos lo siguiente: media probabilidad de lluvia para Envigado y para Caldas, y baja para Sabaneta e Itagüí. Y se me queda la Estrella, donde también esperamos entonces media probabilidad de lluvia, esto durante las horas de la noche. Ahora, si ustedes son de los que creen que la lluvia puede afectar las señales como el Wi-Fi o como la televisión satelital, pues contamos que aquí en Clima 24/7 hemos preparado una consulta, un informe que ustedes verán a continuación, el cual habla un experto que nos da un poco de más claridad sobre este tema. Si la gente tiene mucha idea respecto a que fallas en el clima, un aguacero muy fuerte, una nevada, producen fallas en las telecomunicaciones, pero en realidad es muy poco lo que eso ocurre. El Wi-Fi falla por muchas cosas, más por congestión, por otras antenas cercanas y demás, pero no por el clima. Inclusive si fuera por el clima sería porque lloviera dentro de la casa, ¿cierto? Pero en realidad el Wi-Fi está por dentro de la casa, la lluvia está por fuera, eso no afecta realmente nada. Hay una parte que realmente sí puede afectar las comunicaciones, y es por ejemplo cuando hay mucha nieve, la nieve puede tumbar antenas, o cuando hay un vendaval o un aguacero muy duro, eso puede hacer que alguna antena se caiga y sobre todo se desoriente. Las antenas pequeñas que colocan en las torres con un aguacero muy fuerte puede pronto moverse, y eso efectivamente afecta a las comunicaciones.
uno de televisión que llamémosla de tipo satelital. Los sistemas satelitales sí tienen algunas frecuencias en las cuales la lluvia afecta. Sin embargo, los sistemas satelitales cuentan con algo que se conoce como diversidad espacial. Es decir, digamos un sistema de televisión satelital tiene unas antenas en cierta posición y tiene otras antenas en otra posición. Cuando hay un aguacero muy fuerte en una de las zonas donde están las antenas, pues simplemente se cambia la recepción a otra de las zonas. Ahora, excelente, les recuerdo que el pronóstico para la mañana es de baja probabilidad de lluvia y que el día de hoy podemos apreciar la luna llena, por lo que está abierta la invitación entonces a que nos compartan sus fotografías a través de nuestras redes sociales. Yo los invito también a que continúen con Juliana Zuluaga desde la Secretaría de Movilidad. Muy buenos días.